mi gente, buenos días a todos. Hoy les traigo una recetica cubana, pollo a la naranja. Y lo que vamos a necesitar es una cebolla grande, 4 dientes de ajo, que se lo vamos a poner a nuestro pollo. Yo cogí 2 contramuslos y un muslito ahí, que lo ven ahí. Pues como somos 2, pero si quieren pueden coger un pollo entero, que es la misma cantidad, ¿ok? De ingredientes. Vamos a ponerle un poco de pimienta. Cantidad necesaria y la mitad de el jugo de una naranja y media. ¿Ok? Esta otra mitad la vamos a reservar y vamos a ponerle la sal, cantidad necesaria también. Vamos a remover todo para que se impregne bien ahí. Y esto lo vamos a dejar por mínimo 2 a 3 horas en el refrigerador. Le voy a poner un nylon film y ya regresamos para ver la segunda parte. Bueno, mi gente, a la vez que haya pasado 2, 3 horas o 4, y también se puede, de la noche anterior, se puede poner también el pollo, que quedará aún más rico. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a encender nuestro fuego. Y lo que vamos a hacer es poner un poco de aceite. Vamos a esperar a que esté un poco caliente. Le vamos a poner 50 gramos de mantequilla. Vamos a poner nuestro pollo. De la piel hacia abajo, vamos a esperar a que se dore un poquito y después lo viramos y le vamos a agregar el zumo de naranja de su adobo junto con el otro zumo de naranja que tenemos aquí, el jugo de naranja, ¿verdad?, que tenemos aquí para integrárselo, así que seguimos. Vamos a girar nuestro pollo, a ver si veamos que se haya marcado un poco, o sellado un poco, mejor dicho. Vamos a esperar aquí 1 a 2 minutitos, también para que selle un poquito. Nuestra mezcla con la que adobamos el pollo. Y vamos a poner también la otra mitad de nuestro jugo de naranja, se lo vamos a poner también. Lo vamos a tapar fuego medio bajo por 30 minutos. ¿Ok, mi gente?
y ya regresamos para unos minutos antes coger y dejar que ese pollo se destapa y dejar que ese pollo se dore bien rico. Así que ya regresamos. Bueno, a la vez que hayan pasado aproximadamente ya 25 minutos, le alzamos el fuego y esperamos a que se gaste un poco. Si quieren, este es el momento de sacarle un poquito de esa salsita para después ponerle por arriba, si desean. Yo lo voy a sacar un poquito. Pero le viene espectacular para ponérselo por arriba. Otra cosa que se me había olvidado decirle es que para que no le quede ese tufito que siempre le queda al pollo, le sugiero que lo pongan en agua y vinagre 20 minutos aproximadamente, 20 minutos 30, con un buen chorro de vinagre, más o menos 3 dedos de vinagre, un cuarto taza, más o menos un cuarto, media taza, ¿ok? Y se lo ponen, lo dejan con agua, lo dejan ahí 20 minutos 30, después lo enjuagan bien y ya el proceso que hicimos desde el principio, ¿ok? Pero es para que lo sepan. Así que seguimos aquí hasta que se dore un poquito a la forma que ustedes quieran, como se lo quieran dejar así ya. Y ya regresamos para ver la terminación de nuestro plato del día de hoy. Pollo a la naranja, a lo cubano, receta cubana. Y bueno, aquí ya la terminación de nuestro pollo a la naranja, a lo cubano. Miren qué cosa más rica ha quedado eso. Así que espero que lo pongan en práctica y que me comenten. Espero que haya sido de su agrado. Darles gracias a todos mis suscriptores, a todas las personas que se están suscribiendo. Y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, pues seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente.